My soul praise him, for he is thy health and salvation. O Jacob, now to his temple draw near. Praise him in glad adoration. Praise to the Lord, are all things so wondrously reigned. Shelters the under his wings, ye so gently sustained. Hast thou not been how thy desires have been granted in what he ordained? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy hear daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do. If with his love he be friendly. Praise to the Lord, O let all that is in me adore him. All that hath life and breath can bow his breath before him. Let the alone some from his people again, gladly for our we adore se hace ahora la munición de entrada por tres lectores. Suban los tres lectores, por favor, juntos. Please, the three readers, come up. Hermanos, hermanas, buenos días a todos. Esta Eucaristía da inicio al Congreso de Espiritualidad que celebramos en el contexto del 175 aniversario de la fundación de nuestra congregación. La comenzamos suplicando al Señor que abra con su presencia una ocasión especial para dar gracias por nuestro pasado,
para profundizar en nuestra espiritualidad y renovar llenos de esperanza nuestro compromiso misionero. We also present the main concern of this Jubilee year. It has been to rekindle the spirit of our founder in the lives of each of us and of our communities, to be formed in the forge of the Immaculate Heart of Mary. Only in this way we can revive the original spirit of the founding father and become creative evangelizers in our time. Nous exprimons ensemble dans cette Eucharistie notre gratitude à Dieu pour cette grande œuvre qu'est la congrégation, son don, et que la présence du Seigneur ressuscité tout au long de ses jours répande la force de l'Esprit qui imprègne nos cœurs et fait de nous des porteurs de vie pour nos communautés et nos ministères. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, estamos reunidos junto al sepulcro de nuestro fundador, al comienzo del Congreso de Espiritualidad, unidos en el mismo espíritu que movió nuestro fundador. Los 175 años de nuestra historia muestran que este fuego del amor de Dios es capaz de transformar a miles de personas en hermosas parábolas de la alegría del Evangelio. Hoy nos toca a nosotros estar encendidos con el amor de Dios y abrazar ese fuego donde quiera que vayamos. Como ha vivido nuestro fundador, la Eucaristía es el hogar de nuestra casa carismática, donde diariamente levamos nuestros corazones para que se inflamen con el amor del Padre que consumió a Jesús y le permitió ofrecer su vida por la salvación del mundo. La Eucaristía encarna sacramentalmente el proceso de transformación espiritual a través de la purificación, la iluminación, la ofrenda, la consagración y finalmente la comunión que toda la vida humana anhela. Queremos para nuestra congregación ese camino transformativo espiritual. Con la conciencia de estar presentes en el seno de la Iglesia, celebramos esta Eucaristía con mucha alegría y gratitud, levando al Señor a todos nuestros hermanos y hermanas de la familia claretiana y de nuestras misiones como una sola familia de peregrinos en el camino sinodal. Para prepararnos a celebrar este misterio del amor de Dios, reconocemos ante el Señor nuestros pecados y fragilidades y pedimos al Señor su perdón y sanación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante nuestros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos
intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, a Dios y Dios nuestro, que al iniciar nuestro congreso de espiritualidad, unas en un mismo corazón a los que seguimos el espíritu de su siervo, San Antonio María Claret, para que, concordes en el mutuo amor, alcancemos la verdad y podamos ser testigos de tu caridad entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ces jours-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Quien siembra con lágrimas cosecha entre cantares. Quien siembra con lágrimas, cosecha entre cantares. Quien siembra con lágrimas, cosecha entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Quien siembra con lágrimas, cosecha entre cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Quien siembra con lágrimas, cosecha entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Quien siembra con lágrimas,
cosecha entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Quien siembra con lágrimas, cosecha entre cantares. Aleluya, 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 aleluya. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Tienen la homilía en francés y en inglés en el WhatsApp, en el grupo nuestro de participantes del Congreso. La palabra de Dios nos pone en tesitura para interpretar la sinfonía que el Espíritu quiere componer con nosotros durante el Congreso de Espiritualidad, desde la clave de la misericordia y la alianza, la fe y la vida abundante. De misericordia y alianza nos habla la primera lectura. Es un texto desconcertante porque previamente
el profeta presenta las pruebas de las infidelidades de su mujer. Sin embargo, en lugar de condenarla como hubiera correspondido, rompe el estilo literario e introduce un oráculo de salvación. Dios, representado en el profeta, sale al encuentro de su pueblo, la esposa infiel, para conducirlo al desierto y hacerle palpar una vez más su misericordia. Solo quien ha experimentado un amor así de gratuito puede hacer nueva la alianza del amor desmedido. También nosotros, como congregación misionera, podríamos ser acusados por Dios de nuestras infidelidades. Por ejemplo, el apego a la mundanidad, los abusos de diverso tipo, el clericalismo, la superficialidad espiritual, la falta de fraternidad, la apatía misionera, etc. Pero una vez más, somos sorprendidos por un Dios lleno de ternura que nos busca. Como a Israel, nos trae al desierto, al lugar donde nació nuestra congregación, para hablarnos al corazón en estos días, volver a seducirnos, renovar la alianza con fuego misionero y despertar sueños de justicia y compasión para no vivir indiferentes ante el sufrimiento de tantos hermanos pobres, migrantes y víctimas de la violencia y la exclusión. ¿Qué otra cosa podría ser un congreso de espiritualidad? Ojalá que el sueño de Dios con su pueblo se haga realidad en nosotros en estos días. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Hemos venido para conocer más al Señor en estos días, dejarnos sorprender por la belleza inagotable de su rostro y su evangelio. Un camino que recorremos juntos en sinodalidad como familia claretiana. De fe y vida abundante habla el Evangelio de hoy. La misericordia de Dios que hemos visto en la primera lectura se continúa de forma explícita en el amor de Jesús, concretado hoy hacia dos personas necesitadas. Por un lado, un alto jefe judío que pide a Jesús que su hija vuelva a la vida, pues acababa de morir. Una petición muy audaz, pero llena de confianza. Por el otro lado, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años y que no se atreve a pedir nada porque se sabía impura y estaba acostumbrada a que nadie la toque, ni siquiera se acerque para evitar la impureza. Sin embargo, se atreve a hacer una acción muy atrevida, audaz. Toca el borde del manto de Jesús, convencida de que eso la sanará. El Evangelio, en realidad, nos muestra dos itinerarios que van de la enfermedad a la salud y de la muerte a la vida, bajo el impulso de la fe en Cristo. Jesús no evita la muerte ni la impureza. Se acerca a los menesterosos, a los excluidos de la vida. Se inclina ante la miseria humana. Queda sorprendido de la fe de estas dos personas desesperadas, pero llenas de confianza. La mujer queda sana y la niña se levanta llena de vida, gracias a la fe. Estos días de congreso estamos llamados a recorrer un itinerario conjunto de fe
para dejarnos encontrar por Cristo. La fe no es un certificado de pertenencia a una religión. Es una relación viva con aquel que se ha acercado a nuestra miseria. La fe es la luz que nos hace abrir los ojos del corazón para descubrir la cercanía, la proximidad del Señor. La confianza que nos lleva a soñar y pedir lo que parece imposible, a pesar de que otros se rían. La fuerza que nos impulsa a tocar la fuente de la vida, no como lo hizo la multitud, sino con la audacia y la confianza de aquella mujer enferma. La fe es la disponibilidad para dejarnos levantar de la muerte por Jesús, que quiere enviarnos con su fuerza a la misión. Que María, la mujer llena de fe y movida por el Espíritu para interpretar el Magnificat, nos siga formando en la ternura de su corazón para que conozcamos más a Dios, sin quedarnos en la superficialidad de titulares teológicos y pastorales. Que nos enseñe a creer con todas las consecuencias de la fe, hasta mantenernos firmes junto a la cruz de tantos crucificados de hoy. Que nos anime a orar con ella en comunidad, de tal forma que el Espíritu nos lance como misioneros a los caminos del mundo con fuego renovado. Y sobre todo, que nos enseñe a cantar la alegría del Evangelio para que seamos testigos de esperanza. Se acercan los lectores de las preces, por favor. Please come upon those who have the petitions. Elevamos nuestra oración a Dios, nuestro Padre, por Cristo el Señor, nuestro hermano, teniendo como intercesores a nuestra madre, a nuestro fundador, y a tantos hermanos nuestros ejemplares que dieron lo mejor de sí por el Evangelio. Tenemos presentes las necesidades de la Iglesia, del mundo y de todos los hombres. Respondamos a cada invocación cantando. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. For all of us who make up the Church, so that anointed by the Spirit, we may announce to the world with our words and our actions the word of life and hope in the resurrection. Let us pray to the Lord. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Pour tous ceux qui œuvrent à faire du monde un lieu de paix, de justice et d'amour, afin de promouvoir la justice et la paix, la liberté religieuse, le dialogue et la solidarité entre le peuple, prions le Seigneur. Oh,
gente, multitud de pobres, enfermos y emigrantes, por los que se sienten descartados, por quienes no encuentran razón a su vida, para que tengan a través de nosotros la ayuda necesaria que dé sentido y esperanza a su existencia. Oremos al Señor. Oh Cristo, Domine Jesu, oh Cristo, Domine Jesu, oh Cristo, Domine Jesu, oh Cristo, Domine Jesu. Pour nos missionnaires qui souffrent le plus, que ce soit pour les raisons physiques ou morales, afin qu'avec leur souffrance, ils collaborent pour compléter ce qui manque à la passion du Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Christe, Domine Jésus, ô Christe, Domine Jésus, ô Christe, For those of us who participate in this Congress of Spirituality, and for each of the communities from which we come, so that we may feel encouraged by the Holy Spirit and come to discern how we should live in the midst of our world. Let us pray to the Lord. O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu, O Christe, Domine Jesu. Para que el Dios del amor acoja en su seno a todas aquellas hermanas y hermanos nuestros que han terminado su vida en la tierra y también por todos aquellos que han muerto en la soledad, el abandono, la desesperación y de los que nadie se acuerda. Oremos al Señor. Oh Cristo, Domine Jesús. Escucha, Señor, las peticiones que te presentamos para que, en virtud de tu providencia, siga creciendo en nosotros el espíritu carismático y la vitalidad apostólica del Padre Claret. Te lo pedimos con fe a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomamos asiento. Let us take a seat. Pediría, por favor, a las personas que están responsables de portar las ofrendas que se acerquen hasta la mitad de la iglesia. Please, those who have the offertory, come to the middle of the church. El Salmo 125 inspira la presentación de dones que realizamos a continuación. Con el salmista sentimos que por su inquebrantable misericordia el Señor ha cambiado nuestra suerte. Nos parecía un sueño, casi no se podría creer tanta gracia como ha sido derramada en nuestra historia. Pero es una realidad y hoy confesamos que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
we bring the seeds before the altar. As we went, we cried, carrying the seed. Shaken with fear and bitterness from so much fatigue and hard work. It is true, the missionaries sowed with tears. Under the weight of the sweat, their face was often seen covered with tears. A painful sowing was being carried out with the risk of being useless and fruitless. But as Jesus predicted on the eve of his passion and death, unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Presentamos también estos frutos abundantes y sabrosos. Solo cuando llega la cosecha abundante se descubre que el dolor ha sido bendecido. Es la gran lección sobre el misterio de fecundidad y de vida que encierra el sufrimiento apostólico. Eso mismo lo recordaba San Pablo a los Gálatas. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. La tristeza se convertirá en alegría cuando, terminadas nuestras luchas de esta vida, recibamos la recompensa de la vida eterna. Avec ces signes, nous offrons le pain et le vin, afin que, transformés en nourriture et boisson du salut, ils nous donnent la force nécessaire pour continuer à travailler pour le royaume du Christ. Comme ouvrier de sa moisson dans la santé, dans la maladie et jusqu'à la mort. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por el pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea su oración, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Los dones que te presentamos, Señor, simbolicen la vida concorde de los hermanos de comunidad al ofrecértelos. Concédenos vivir constantes en la oración, velar alentamente en la escucha de tu palabra y trabajar sin descanso el favor de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santos dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name.
Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate this Eucharist. For on the night he was betrayed, he himself took bread and, giving you thanks, said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. Until you come again. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, the wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with your Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with your blessed apostles, Saint Anthony Mary Claret, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis our Pope, and Roma our Bishop, Aquilino Cardinal and Angel Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. With the joy and freedom of the children of God, let us raise our hearts to the Father in the words Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope of our Lord, of the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, you who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. This is Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. The body and blood of Christ, give us your lasting life. Cristo quiere vida, alegra el corazón. Viste el alma de fiesta, que viene tu Señor. Viste el alma de fiesta, que viene tu Señor. Llevaremos tu paz a los pueblos envueltos en la guerra. Cambiaremos en gozo la tristeza que apena nuestro mundo. Es Cristo quien invita, alegra el corazón. Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. Cantaremos tu amor a los hombres unidos en el plantaremos tu gracia donde crece el dolor y el pesimismo.
Cristo benedicta, alegra el corazón. Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. Acrecienta la fe en tus hijos cansados de la lucha y mantén la esperanza en el pueblo que aguarda tu venida. Es Cristo quien invita, alegra el corazón. Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. El Señor es magnífico, fuerza, el Señor mío, en más tarde salvación, en el confío y no tengo, en el confío y no tengo. El Señor es magnífico, fuerza, el Señor me busca, en más tarde la salvación, en el confío y no tengo, en el confío y no tengo. El Señor es la viva fuerza, el Señor me busca. Hasta la salvación, en el confío y no tengo, en el confío y no tengo. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me to life. Bless the Lord, my soul. Bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Estos sacramentos de unidad y de amor con los que benignamente nos has saciado, Señor Dios nuestro, nos unan más íntimamente contigo y con los hermanos para que el mundo crea en tu Hijo
y en él, y él, el Hale, la salvación, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, desciende sobre vosotros. Vamos en paz y continuamos alabando al Señor con la nuestra vida. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al camino, Santa María. Con nosotros al camino, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al camino, Santa María, ven. Ven con nosotros al camino, Santa María, ven. Aunque yo dije a los hombres sin conocerse más, no niegues nunca tu mano, alguien contigo está. Ven con nosotros al camino, Santa María, ven. Ven con nosotros al camino, Santa María, ven.